ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo, o no logras nada. Esto no es una apología de la pobreza. Esto es una apología de la sobriedad. Thank you.
la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta. Y es miserable gastar la vida para perder libertad. ¿Qué hicimos revoluciones en nombre de la igualdad y todo lo demás? Y ahora uno se asuma a alguna casa presidencial y más o menos lo mismo. Cuando fui a Alemania me pusieron 25 motos BMW adelante y me dieron un Mercedes-Benz que la puerta pesaba como 3.000 kilos porque era todo blindado. Y digo, ¿para qué quiero todo esto? ¿Se cuenta? Bueno. Yo soy humilde y acepto lo que me dan, ¿no? Y me aguanto, pero veo. Por lo menos tengo que decir lo que pienso. No se puede decir que no hay recursos. No hay gobernanza política. Los gobiernos estamos preocupados en quién va a quedar en la próxima elección. Quién se sienta en el sillón. Estamos peleando por el gobierno. Y nos olvidamos de la gente, del problema mundial. No hay crisis ecológica, hay crisis política. Ay, ¿para qué quiero yo la gloria? Ay, 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 el tipo de mi memoria. Eres mi sombra, mi gloria. Entre tú y yo y el pelo.
ya sudani, bambara ya sudani, yalla ya bo. También puede ser el único animal capaz de destruirse a sí mismo. Ese es el dilema que tenemos por delante. Y ojalá que me equivoque. Es tan notable la constitución de nuestra naturaleza que terminas aprendiendo mucho más del dolor que de la bonanza. Se puede caer y volverse a levantar. Y siempre vale la pena volver a empezar una y mil veces mientras uno esté vivo. Ese es el mensaje más grande de la vida. Y se puede resumir en esto: derrotados son los que dejan de luchar. Y dejar de luchar es dejar de soñar. Luchar, soñar. Y andar contra el suelo, chocando con la realidad, son el sentido que tiene la existencia, el conformar la vida. Para adelante. Si me dedico a lamerme las heridas del transcurso, no vivo hacia adelante. Y para mí la vida siempre es por venir. Lo que vale es el mañana. Me dicen y me gritan como un aforismo: hay que tener memoria para no repetir lo mismo. Yo conozco al bicho humano. Es el único animal que tropieza 20 veces con la misma piedra. Y cada generación aprende con lo que le toca vivir, no con lo que vivieron otros. No idealizo tanto al hombre. ¿Qué se cree que vamos a aprender con la historia de lo que le pasó a otro? Aprendemos con la historia de lo que nos pasa a nosotros. Pero bueno, esa es una manera de ver la vida.